Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Ones 2024, que enguany celebren el seu 30è aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. Ja sabeu que en aquest espai estem coneixent, parlant i conversant amb els diversos premiats i un d'ells és Facua Consumidors en Acció. I per això volem saludar avui a Rubén Sánchez García, que és el secretari general i portaveu. Rubén, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. En primer lugar, felicidades por este reconocimiento, por este premio. Muchas gracias y muchas gracias también, lógicamente, a la organización de los premios por habérmelo otorgado, por haberme incluido entre los galardonados este año. Ponnos un poco en situación, explícanos a Facua y su objetivo. Bueno, Facua es una organización de defensa de los consumidores que nace en 1981, ya tiene más de 40 años de trayectoria. Yo me incorporo a la organización en el año 93, es decir, cumplo ya algo más de 40 años también, algo más de 30 años, perdón, dentro de la organización, y nos dedicamos a investigar los abusos y fraudes que se producen en el mercado, a batallar contra ellos, a reclamar a los gobiernos, a las administraciones que hagan cumplir las leyes, que mejoren las leyes, que mejoren la regulación de los derechos de los consumidores y pongan más límites a los abusos que hay en el mercado. Y, por tanto, somos una organización que además tiene relevancia constitucional, porque el movimiento de consumidores organizados está en la Constitución como un movimiento al que los poderes públicos tienen que fomentar. Tengo aquí apuntado que tú eres un activista incansable, comentas que ya llevas una purrada de años formando parte. ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué es lo que te movió? Bueno, yo entré en la organización en la etapa en la que estaba estudiando periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. Entré a hacer prácticas dentro del Departamento de Comunicación. Además, el fundador de Facua es mi padre, Paco Sánchez Legrand, con lo cual tenía una cierta vinculación, lógicamente, ¿no? con lo que era esa organización a la que yo ya conocía desde pequeño. Entré a hacer prácticas en ese equipo de comunicación y, digamos, que me enamoré del proyecto. Me quedé en la organización como activista, como colaborador durante los años en los que desarrollaba la carrera de periodismo, y después, bueno, pues me contratan en la organización para estar en el seno del equipo de prensa, para ser el responsable de prensa de la organización, y a lo largo de los años, pues digamos que fui asumiendo responsabilidades ya de carácter político, ¿no? De carácter dirigente dentro de la organización, como portavoz a nivel nacional. Y hoy, pues soy desde hace 4 años, que se celebró nuestro último congreso, su secretario general. Los tiempos que corren, un punto importante son las redes sociales, donde no siempre la información es veraz. Sí, las redes sociales precisamente son un territorio de combate para nuestra organización, porque allí también, como tantos políticos, nos tenemos que dedicar a combatir bulos. No solamente bulos sobre nosotros, sino también bulos que hay en el mercado, sobre las características de productos y servicios, empresas que ostentan ser las mejores del mercado, las que ofrecen las mejores tarifas, y nosotros, a través de las redes, igual que hacemos desde nuestra página web, desde nuestros distintos medios de comunicación y a través de comunicados a la prensa, pues desmontamos bulos, desmontamos engaños de las empresas y, lógicamente, también los denunciamos ante las administraciones o en los tribunales. El plantear que una empresa se esté saltando la normativa, contando lo que no es en realidad, prometiendo resultados espectaculares de la compra de su producto o servicio que no son reales, y también aplicando prácticas o cláusulas abusivas a los consumidores. Todo eso lo denunciamos, reivindicamos que se acabe con ello e intentamos ayudar a los consumidores a que resuelvan sus problemas con las empresas, tramitándoles sus reclamaciones, actuando en nombre de esos consumidores ante esas empresas, ante las administraciones o ante los tribunales de justicia. A lo largo de estos años, ¿habéis detectado algún cambio, alguna variación? No sé, en el ámbito, por ejemplo, de la publicidad engañosa, en el etiquetado. Bueno, hay cosas que cambian. Por ejemplo, la publicidad ahora es menos denigrante hacia las mujeres. Eso lo hemos ido consiguiendo entre todas las organizaciones de la sociedad civil que nos movemos en el ámbito del movimiento feminista, ¿no? El intentar acabar con esa imagen estereotipada de la mujer como un objeto sexual, como una recompensa al hombre por consumir un producto, por ejemplo, por consumir bebidas alcohólicas. Eso es un cambio que se ha ido produciendo al hilo de los avances en nuestra sociedad hacia la igualdad. Ha habido también cambios en determinadas prácticas de publicidad engañosa, determinados tipos de engaños en publicidad que antes eran más frecuentes y ahora lo son menos, pero de alguna manera el mercado se va actualizando y cuando logramos acabar con prácticas abusivas, crean otras prácticas abusivas nuevas, abandonan las anteriores y ponen en marcha otras. Cuando desmontamos la ilegalidad de la cláusula suelo hipotecaria, nos encontramos con que los bancos ponen en marcha otros protocolos fraudulentos también hacia los consumidores y van innovando en fraudes, porque tienen muchas cabezas pensantes que buscan formas de ganar dinero extra de manera ilegal, aprovechándose del consumidor, de la debilidad del consumidor, de la falta de reacción rápida y contundente de las administraciones. Así que, bueno, esto es una lucha eterna. Acabar con un fraude para encontrarnos con dos fraudes nuevos por parte de la misma empresa o del mismo sector empresarial. Recibís el premio ONAS por hacer uso precisamente del conocimiento para fomentar y crear un valor real en la sociedad de consumo y una lucha social incansable. ¿Qué supone para vosotros este reconocimiento? Bueno, yo creo que es un bonito reconocimiento porque viene también de la sociedad civil, de movimientos de la sociedad civil en Tarragona que puedan reconocer en mi persona, para fin de cuentas, la labor de todo un colectivo, de toda una organización que tiene multitud de activistas y de dirigentes que aquí todos vamos a una, cada uno asumimos un rol. Yo asumo sobre todo el rol de coordinar la comunicación y de ejercer la portavocía de la organización, pero evidentemente junto a mí hay muchas personas. Hay más de 100 personas trabajando día a día en todas nuestras oficinas atendiendo a los consumidores. Hay cientos de activistas, de personas que forman parte de nuestros equipos de dirección a nivel nacional y a nivel de distintos territorios, entre ellos de nuestra organización en Cataluña. Y hay cerca de 250.000 personas que confían en Facua y forman parte de la organización. Una parte aportando incluso una cuota cada año para sostener nuestra estructura y que podamos seguir luchando contra los abusos en defensa de los consumidores, y otra parte que son simpatizantes que forman parte de la organización sin aporte económico, pero sí, digamos, recibiendo cada día y muchas veces también difundiendo información sobre nuestras acciones, reivindicaciones, alertas, denuncias, etcétera. Rubén Sánchez García, secretario general y portavoz de Facua, gracias por la atención y nuevamente felicidades por este reconocimiento y por la labor que desempeñáis. Muchas gracias a vosotros, un placer. I a vosaltres, els de casa, gràcies novament per la vostra atenció aquí en el podcast dels Premis Ones 2024, que ja sabeu que enguany celebren aquesta 30a edició el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. Fins la propera.